El cantante Tekashi sigue dando de qué hablar luego de su anticipado regreso a la libertad hace ya unos días, esta vez junto a Anuel AA, quien se creía que luego de unas fuertes declaraciones que dio el boricua ya no volverían a hablar. Sin embargo, aparentemente su relación podría volver a ser la de antes, así que los invito a quedarse en este video y a que me dejen en los comentarios la canción que más les guste de Anuel AA. Sean bienvenidos una vez más a su canal Tendencias y Tops. Espero estén muy bien y no se olviden de acatar todas las indicaciones de las autoridades de la salud. Recuerden que solo así podremos superar este momento tan difícil. Sigan conectados con nosotros y no se olviden de darle like a este video, suscribirse y activar la campanita de la notificación. Damos paso a las personas que hicieron su comentario en el video anterior. Estos son los dos comentarios destacados del día de hoy. Un saludo para Perla Ríos y un poco de todo. Como les decía al principio de este video, todo apunta a que Anuel AA y Tekashi podrían retomar la amistad que habían tenido antes de que este último cayera preso, pues luego de que ambos artistas se dejaran de seguir en la red social de Instagram, aparentemente debido a unas declaraciones que el cantante había dado a las autoridades durante su paso por la cárcel, donde confesó todos los crímenes que su pandilla había realizado, algo que es muy mal visto por las leyes de la calle, ya que esto automáticamente lo catalogó como un soplón. Anuel AA conoce muy bien sobre todo esto, ya que él más que nadie vivió en carne propia estas leyes y sabe que lo último que debes hacer es confesar, así que una vez la noticia se hizo pública, dejó de seguir a Tekashi. Incluso el mismo Anuel habló en una entrevista sobre esta situación y dejó en claro que no se arrepentía de haber colaborado con él, pues existía un aprecio por parte del artista. Sin embargo, al haber hablado más de la cuenta, este sentimiento desapareció. En palabras textuales comentó: "Él solo se queda en su lado y yo me quedo en el mío". Como bien sabemos, el puertorriqueño es de los artistas que les gusta generar polémica. Por eso mismo subió a su perfil de Instagram la parte exacta en la que estaba hablando de Tekashi. Sin embargo, en la descripción solo se refirió a lo bien que hablaba en inglés e inmediatamente dejó de seguir al boricua. Desde entonces, nada relevante había vuelto a ocurrir entre este par, hasta que hace poco Anuel mencionó a Tekashi en su canción 3 de abril, algo que a sus fanáticos les pareció un poco extraño, ya que días después se dio a conocer que Tekashi estaba libre y ahora han decidido seguirse mutuamente. Esto ha abierto la puerta para que muchas personas empezaran a especular del tema. Sin embargo, todo apunta a que se trate de una estrategia. Todos nos acordamos el éxito mundial que fue hace aproximadamente un año la colaboración que estos artistas realizaron llamada Bebé, y la cual cuenta hoy en día con más de 1.000.000.000 de reproducciones. Pues bien, el equipo de trabajo de Anuel y Tekashi tienen claro que este par son una bomba interpretando canciones juntos. ¿Y a ti te gustaría que Anuel AA y Tekashi colaboraran de nuevo? Déjamelo saber abajo en los comentarios.